amigos telespectadores de esta gran televisión que llega a muchísimos hogares donde toda la familia se sienta delante de esta pantalla para recibir pues mensajes fenómenos maravillosos mensajes que llegan al corazón de todos tanto adultos como jóvenes como niños en esta ocasión quiero presentar un nuevo programa el programa se va a titular Logos Estudio. ¿Y de qué va a tratar? Pues va a tratar de un estudio profundo, meditado, de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con un tema monográfico que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Como sabéis, es la tercera persona de la divinidad. Es nuestra creencia número 5 de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y para ello vamos a traer siempre invitados, pues para interactuar entre los dos, para poder profundizar en la palabra, para poder dialogar sobre este interesante tema. Y para ello hemos traído hoy a un invitado especial. Él se llama Daniel. Moreno, él es pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido Daniel a estos programas. Muchas gracias, es un privilegio para mí estar aquí con vosotros. Dime Daniel, eh, ¿qué estás haciendo actualmente aquí en Madrid? Pues mira, tengo el privilegio de servir en la Iglesia de Madrid Vallecas, una congregación realmente entrañable, y también tengo el gozo de poder coordinar los jóvenes adventistas de la zona centro. Eh, la zona centro de Haig, eh, los jóvenes adventistas están distribuidos en áreas y estamos ahora en, aquí en la zona de Madrid coordinando actividades y movilizando hacia la acción y hacia los recursos, hacia los jóvenes. Qué interesante, ¿no? Con los jóvenes, porque a los chavales siempre pues, les gusta la movilidad, les gusta hacer, deshacer cosas. ¿Qué tipo de actividades estáis llevando eh, aquí en Madrid con, el, con los jóvenes? Pues buscamos llevar a cabo actividades solidarias, estudios bíblicos profundos de la palabra y actividades evangelizadoras en el contexto en el que nos toca vivir, pero buscando el llegar de amigo a amigo con esta verdad que, que cambia vidas. Qué bueno, había escuchado que eh, los jóvenes de Madrid pues, tienen también actividades muy interesantes como visitación de cárceles, ¿es correcto? Así es, hay, hay jóvenes que están muy implicados en eso e incluso una vez al año tratamos de visitar. Eh, a las cárceles en las cuales se trabaja habitualmente para ofrecer ese mensaje de esperanza. También cantan, también hacen actividades eh, en la calle, sobre cantos, sobre visitación, hospitales, todo eso. eso también es. lo lleváis a cabo, ¿eh? Eso es. Tratamos de dinamizar al máximo para que realmente la fe pueda estar integrada con tu vida, con tu vida real. Qué bueno tener eh, personas jóvenes que se ocupen también de los jóvenes que se ocupen de los chavales que necesitan tantas actividades. Daniel, pero vamos a centrar nuestro estudio, vamos a centrar nuestra profundización en la palabra a través de un tema monográfico que vamos a traer durante estos meses. Y es precisamente el Espíritu Santo. Y quiero dedicarle en este primer programa eh, un estudio al Espíritu Santo y la Palabra. Es por ello que vamos a comenzar nuestro estudio en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, que dice así Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, significa convencer, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Es interesante donde está comentando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, donde está diciendo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Tenemos en nuestras manos la Sagrada Escritura, que está inspirada, como hemos dicho, por Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra con la palabra y está escrita a través de ella para transformar al ser humano. Mi pregunta es, eh, Daniel, ¿qué diferencia hay entre revelación e inspiración? Pues es cierto que es una pregunta clave. ¿eh? Eh, sin lugar a duda, el Espíritu Santo es... Es algo apasionante. Quizá es el gran desconocido. Partimos de la base que, que el Espíritu Santo, cuando vemos la Biblia, pensamos en el Antiguo Testamento nos encontramos Dios Padre, en el Nuevo Testamento, Dios Hijo, especialmente, y Dios Espíritu Santo, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Qué puede hacer por nosotros? ¿Qué es lo que nos puede aportar? Y, y me gusta la pregunta que comentas, porque ¿qué hay de relación entre el Espíritu Santo y la palabra? ¿Cómo interactúa? sabes yo creo que la biblia creo que es toda una obra de arte no solamente en su contenido sino en la forma en la que nos ha llegado y es verdad que existe todo como toda una, toda una, toda una concepción que relaciona claramente el espíritu y la palabra desde los primeros orígenes, desde la transmisión, desde la elaboración, desde la inspiración del receptor, etc., todo está hilvanado para que realmente funcione. Hay términos como los que has mencionado, ¿no? El Espíritu Santo y la palabra. ¿Qué diferencia hay entre revelación e inspiración? Quizás son palabras que utilizamos mucho, pero lo que pretendemos en este estudio es realmente un poco diseccionar y exprimir bien el contenido de esto. Mirad, si, si tuviéramos que hablar acerca de una definición, ¿no? ¿Qué es en primer lugar la palabra revelación? Para empezar, ¿no? vamos a hablar de revelación y vamos a hablar de inspiración. Vamos a un poquito seccionar un poquito cómo funciona esto. ¿no? Podríamos decir que, es, que la revelación es como un proceso en el cual Dios toma la iniciativa, nosotros dependemos de él, alguien sobrenatural, Dios fuera de nosotros, escoge revelarse, darse a conocer. De hecho, la palabra revelación tiene que ver con desvelar o con descubrir, quitar el velo. Eso es. Quitar el velo y entonces conocer eh, qué había cubierto por ese velo. Eso. Quitamos es. el velo y decimos, ¡wow! Ahora lo puedo yo ver. Es Eso interesante. Es. es interesante lo que significa Eso esta es. palabra. Tiene mucho contenido porque incluso te predispone a una actitud adecuada. Es decir. Dios escoge darse a conocer eh, y es nuestra labor el reconocernos limitados y reconocer que quizá no lo sabemos todo y que necesitamos ese conocimiento. Dios da el primer paso y nosotros nos enriquecemos con esa iniciativa divina. Mira, en revelación. Quiero apoyar la idea que estás comentando que me parece muy interesante y quiero eh, reforzar la idea en la Palabra de Dios como estamos el Espíritu, cosa intangible que no se ve, no se, se siente, porque después vamos a, a definir también cosas sobre los símbolos que emplea el Espíritu Santo, pero que no se puede notar, no se puede, no se puede ver, pero la Palabra sí que la tenemos, la Palabra es tangible, yo puedo eh, leer, visualizar, puedo tocar. Y dice en, primera de Pedro, en Segunda de Pedro, perdón, Capítulo 1, versículo 19 nos dice, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura procede de interpretación privada. Es correcto entonces lo que estabas comentando y apuntando interesante, donde Dios entonces revela al ser humano todo lo que él quiere decirnos. ¿Qué ocurre? Que así podemos nosotros entender cuál es el carácter de Dios gracias a esa revelación que le hace al ser humano. Así es, así es. Y se nos propone que nosotros de alguna forma no solamente tengamos la actitud de leer, sino también de desear entender e incluso de aplicarla en nuestra vida. Uh -huh. Es decir, Dios se deja encontrar por aquel que le busca. Y es muy bonito que Dios dé el primer paso en la búsqueda del hombre, una y otra vez en la misma dirección. Siempre el hombre buscando, siempre Dios buscando al hombre. Así es. Y el hombre casi escapándose. Así es. Hasta que Dios lo atrapa, lo ama, lo quiere y le dice, cariño. Quiero darte lo mejor. Así es. Y en ese proceso, el papel del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que realmente si no fuera por Él, nosotros de forma natural nos alejaríamos de Dios. Pero una y otra vez, el Espíritu Santo vamos a ver cómo nos muestra a Cristo una y otra vez. Nos marca el camino para volver a casa. Y eso es admirable y, y digno de gratitud. Tenemos pues eh, definido lo que es revelación. Pero ahora mi pregunta, ¿no? ¿Qué fuente de inspiración tenían los escritores bíblicos para que nosotros tengamos hoy, 3.500 años después, esta obra de arte que tú acabas de ensalzar. Muy bien, es decir, la palabra revelación de alguna forma recoge la voluntad de Dios y la iniciativa divina uh -huh. y la palabra de inspiración no deja de ser la influencia de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo para transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos. Y aquí nos encontramos los profetas claro. que no dejan de ser portavoces de Dios. Portavoces de Dios que de alguna forma se ponen en sus manos para, tal y como has leído, ser impulsados por el Espíritu Santo a transmitir esa palabra. Eh, ciertamente eh, nos encontramos diversas formas en las cuales el Espíritu Santo transmite su verdad. Nos encontramos en, por un lugar a veces revelaciones directas, eh, donde de alguna forma claramente, por medio de visiones, por medio de una voz audible claramente, Dios transmite su mensaje a los profetas. Pero nos encontramos otros casos, como por ejemplo el médico Lucas, donde tal y como dice al principio del Evangelio, dice claramente, después de haber leído, después de haber analizado, después de haber puesto en orden todas las cosas, me ha parecido bien. Eh, transmitírtelas, ponértelas en orden para que entiendas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eh, has comentado al apóstol Lucas, sí. que efectivamente, aparte de ser médico Lucas, pues también parece ser que era un gran historiador. Y como historiador, lo que hace es que va a las fuentes, va a los lugares y se informa perfectamente de todo aquello que después iba a comunicar. Y. Lo interesante es que Lucas en su Evangelio dice en el capítulo 1, puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea que él iba a los lugares, a los personajes, aquellos que habían estado en contacto con la palabra, con el Logos, con Jesús, y él les preguntaba, los entrevistaba, y una vez que tenía ordenada todas las cosas, a su amigo Teófilo le da... Esta carta. Eso es. Y la segunda carta sabemos que comienza de la misma manera, que son los hechos de los apóstoles eso y es. tenemos dos joyas en la palabra de Dios. Eso es, eso es. Y esa es la actitud. Esa es la actitud de decir, busca, escudriña, investiga, porque Dios quiere darse a conocer. Y eso es muy muy positivo. ¿eh? Si quisiéramos un texto en el que de alguna forma nos relacione los dos conceptos que estamos viendo hasta el momento, ¿no? Revelación e inspiración. Quizá un texto muy interesante lo encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículos del 9 al 13. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 13. De alguna forma, aquí es donde encontramos quizá los, los dos conceptos. ¿eh? Dice la palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué bonito, ¿verdad? Perfecto. Si tú amas a Dios, si tú lo buscas, Dios se deja encontrar. Y Dios ha preparado cosas porque debes conocer. El, el qué de las cosas, debes conocerlo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esa es la clave del estudio de nos hoy. Las reveló. Nos las reveló. Ahí está la revelación eso que comentabas. Es, eso es, un Dios que se deja encontrar y por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. No hay incoherencia entre el Espíritu Santo, Dios o su palabra porque la autoridad es la misma, está ensamblado, está, está engranado. <laughs> y sigue diciendo, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilla cuando uno... ...entra en la palabra de Dios para estudiarla de esta manera... ...porque la Biblia se puede leer pues, de dos maneras... ¿no? ...la Biblia podemos acercarnos a ella para ver su historia... ...para ver los hechos que acontecieron... ...pues como un libro que relata pues, sucesos... ...un libro que relata hechos que ocurrieron en, en antaño... ...pero si nos acercamos de esta manera... ...diciendo eh, Señor, Espíritu, inspírame para que yo pueda acercarme a la palabra y extraer de ello todo lo bonito, lo maravilloso, lo que Dios quiere decirme a mí. Qué precioso, cuando uno medita sobre la palabra que Él ha dedicado para nosotros, porque estamos ni más ni menos hablando y tratando temas de la palabra de Dios. Sí, exactamente. No es. La palabra escrita por un hombre a su modo, a su propia voluntad, sino que revelada por Dios, inspira al hombre para que ahora nos transmita a nosotros estas maravillas. Exactamente, exactamente. Hay algunos. Eh, hay algunos profetas que también escribieron, eh, inspirados por Dios, y sus fuentes fueron también eh, a veces. Eh, Profetas y hombres y libros que no están inspirados, o sea, no los ha reunido el Señor y están inspirados en, en la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, pero hay libros donde los profetas estudiaron. Quiero recordar, por ejemplo, en, el, en, el, en Josué, capítulo 10, versículo 13, donde está hablando de una persona que la verdad es que nosotros no la tenemos, no tenemos este libro allí. Dice capítulo 10, versículo 13 del libro de Josué, ¿no está escrito esto en el libro de Jaser ¿Quién era Jaser Pues parece ser que también era una persona inspirada por Dios, donde Dios le reveló cosas, pero no tenemos este libro entre nosotros, Jaser Sin embargo, ellos sí que lo consultaban. Luego el ser humano, el hombre, el profeta está autorizado a leer todo lo que tiene a su mano, pero Dios le va a dejar que escriba lo que le revele. Eso es. Y el hombre inspirado entonces lo transcribe y es para nosotros. Eso es, eso es. De hecho, por ejemplo, sabéis que el capítulo 20 del Evangelio de Juan dice eh, en el versículo 30 Juan capítulo 20 versículo 30 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro okay. pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre Qué bueno ¿eh? Es verdad, o sea, Jesús ha concentrado Dios ha concentrado lo esencial para que tú encuentres el camino de vuelta a casa para que tú creas en el único que puede salvarte. Esa es la cuestión y lo ha hecho por agentes humanos. Estamos hablando acerca de revelación, inspiración y pero es un tema profundísimo. De hecho, cualquier oyente que desee conocer más hay libros como por ejemplo Entender las Sagradas Escrituras, donde realmente se profundiza a través del, del trascendente proceso que implica la transmisión de la palabra, que no es fácil. No es fácil. No es fácil porque Dios, por ejemplo, no se pone a prueba como escritor, Dios inspira la mente, pero Dios no escribe directamente. Entonces en la Biblia nos encontramos una mezcla de lo divino y lo humano. La Biblia es... Si, si, si es imperfecta porque el ser humano participa pero cumple su propósito a la perfección porque Dios lo dirige todo, el emisor, el transmisor, el receptor, el que la recibe, es el único libro cuyo autor está presente si tú lo pides. Eh, es decir, realmente el concepto de la revelación y la inspiración es sumamente profundo y hace como que... Hace como que cuando uno se acerca a la palabra, ¿sabes como cuando se acercaba al santuario que la gente se descalzaba? Ojalá que entremos con esa actitud de humildad, de decir, a lo mejor no lo sé todo y necesito que Dios me revele. Entonces, Daniel, eh, quiero hacerte en <coughs> otra pregunta para que vayamos avanzando sobre este punto que has abierto. ¿Quién debe juzgar? ¿Nosotros a las escrituras o las escrituras deben de juzgarnos a nosotros? Es la pregunta del millón, ¿eh? porque el ser humano tenemos un complejo a veces de inferioridad y a veces de superioridad que nos distorsiona la perspectiva. ¿eh? Te propongo el texto de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hacia el final de la Biblia, sí. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos invita a descubrir de qué estamos hablando. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la palabra de Dios? Dice el texto bíblico, la palabra de Dios es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Madre mía. La palabra viene de Dios, tal y como expresabas. Nosotros la recibimos. Eh, la palabra discierne hasta nuestras intenciones. Y no, y no solamente nos, nos ayuda a conocer a Dios, sino que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. En ese juicio debido al pecado nuestra visión es muy limitada, es sesgada. De ahí que necesitemos claramente meditar en la palabra y dejar que ella sea el centro y la autoridad y no tan solo nosotros. Uh -huh. En este tema, en esta, hay, un, hay un libro que es apasionante, lo recomiendo enfáticamente, que es El Conflicto de los Siglos. Es un libro que cambia vidas, cambia tu perspectiva, cambia tu visión, y hay un capítulo justamente en el cual él desarrolla el concepto de quién es nuestra única salvaguardia, y me llama especialmente la atención, no porque en esa tentación que tú comentabas, no, ¿quién juzga a quién? ¿Y si yo me lo sé todo? ¿Y si no me sé todo? Mejor dicho. <laughs> La verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen, muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena, pero la vida, y aquí está la clave, ¿eh? la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance no procuramos conocerla de hecho, la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Interesante. Son palabras fuertes, ¿eh? pero son reales. ¿eh? Bueno, dejemos reales. que el autor de la Biblia nos juzgue, que realmente vaya a nuestra esencia y que si nos tiene que hacer la pregunta aquella, como le hizo el profeta Natán a David, tú eres aquel hombre, pues que permitamos que Dios opere. Que permitamos que Dios opere en nuestra vida, aunque vaya en contra de nuestra egoísta voluntad. Lo que ocurre es que el hombre es siempre un buscador y busca siempre pues aquello que le va bien para él, pero lo interesante es buscar la verdad. Así es. Buscar la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? ¿Dónde buscamos la verdad? Puede estar la verdad en la universidad. Bueno, pues parte de la verdad puede estar en ella. Puede estar la verdad en los libros. Puede estar en la filosofía. Puede estar. Pero la palabra de Dios para eso es claro, porque Jesús eh, les dice a sus discípulos: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero la pregunta sigue siendo ¿y qué es la verdad? Y para nosotros sabemos no es qué es la verdad sino quién es la verdad y Jesús responde enfáticamente yo soy la verdad estudiando el personaje de Jesús a través del Espíritu Santo nos encontraremos con la verdad eso es eso dice es. Dice la palabra de Dios en Salmos 119, 160, el conjunto de tu palabra es verdad. El conjunto de tu palabra, antiguo, nuevo testamento. Luego tenemos 66 libros delante de nosotros que ahí nosotros podemos llegar a esa verdad. Y esa verdad nos hará encontrar al gran personaje, a Jesús. Y una vez que encontramos a Jesús, ¿qué podemos hacer? Pues juzgarlo a Él, no, sino dejemos que Jesús, a través del Espíritu, nos juzgue a nosotros y nos interiorice, como tú has dicho, que llega a resaltar también quiénes somos nosotros y cómo podemos también corregir esos errores que tenemos. Eso es. La palabra verdad quizás se nos ha desgastado un poco con el uso o con el mal uso. Sí. Y sin lugar a dudas, en un mundo secularizado o en un mundo posmoderno, donde de alguna forma. Eh, Hoy en día parece como que no existen verdades absolutas porque todas nuestras firmezas nos han, se nos han distorsionado, pues eh, cuesta de creer en una verdad absoluta y sin embargo esa verdad sigue estando ahí. De la misma forma que existen verdades absolutas en las leyes de la física, eh, podríamos hablar de esas verdades plenamente certeras que vienen reveladas por el Dios del cielo. Muchas veces vivimos en un mundo demasiado relativo, pero a nadie se nos ocurriría subirnos en un avión si el piloto fuera demasiado relativo. ¿no? Si no te importa, conduce bien, ¿vale? Eh, Daniel, ¿podemos ver al Espíritu Santo como un maestro y nosotros situarnos en el pupitre como alumnos? Así es. Me parece de hecho una figura muy interesante. Es decir, alguien que te guía, alguien que no impone. ¿Sabéis? Eh, la idea de este estudio, el, el, la aplicación clara de fondo tiene que ver con la idea de, ¿será que tú has escuchado la voz de Dios y la hemos rechazado en algún momento? Ajá. Esa es la clave, porque realmente el Espíritu Santo realmente sí que es un maestro que una y otra vez te va conduciendo, te va guiando, sin imponer, pero con perseverancia, te muestra a Cristo, te ayuda a discernir entre el bien y el mal, y una y otra vez te invita a avanzar. Y tal y como dice 1 Corintios 2 en el versículo 13, acomodando lo espiritual, a lo espiritual a lo espiritual. Una y otra sí. vez, llevándote a las cosas sublimes, desarrollando esa faceta que tú tienes de las cosas de Dios que las tienes en tu vida, pero están ahí. Y, y te llama justamente a ese cambio. Tenemos que ser conscientes que muchas veces nosotros eh, tenemos el entendimiento entenebrecido. Uh -huh. Si yo soy consciente que mi entendimiento... Está en tinieblas, yo necesito una luz porque yo tengo que salir de esa cueva que está a oscuras. Y si el Espíritu Santo es aquel que me guía a toda verdad, si el Espíritu Santo es esa luz que va a mostrarme un camino, yo con toda seguridad veré los obstáculos. Veré todo aquello que es contrario a mi caminar para poder sortear esos obstáculos y llegar a buen término, a buen puerto. Uh -huh. Por eso eh, yo también estoy de acuerdo contigo que debemos de tener al Espíritu Santo como nuestro maestro. Y a un maestro hay que ir diariamente. Eso es. Para que Él siga aconsejándonos enseñándonos, dirigiéndonos mm. en nuestra vida. Sí, sí, sí. Es que la, la, la pregunta clave de este estudio tiene que ver con darle una oportunidad a la Biblia. Tú conoces cómo funciona todo el, todo el, todo el sistema, es decir, todo nuestro aparato digestivo. digestivo eh, ¿Conocemos cómo funciona? No, es un proceso bioquímico profundamente complejo. ¿Y por qué comes entonces? Porque hay una parte de confianza donde de alguna forma comes porque sabes que funciona. Sí, algo, alguien lo hará. Dale la oportunidad a la Biblia aunque no entiendas todos los detalles. Hay detalles que se nos van, cómo Dios Totalmente. se revela, cómo Dios da a conocer cada detalle para que no vayas en tinieblas, para que no estés perdido. Hay cosas sublimes, hay cosas misteriosas. Pero en la Biblia los misterios no son cosas inaccesibles, sino, con, sino que son cosas que a su debido tiempo se darán a conocer. Sí, me, bueno, yo recuerdo a... Comienzo de mi vida espiritual, cuando eh, me enfrenté delante de este libro de la Biblia, que yo jamás lo tuve por un libro que valía la pena. ¿Por qué? Porque siempre nos lo habían mostrado como un libro obsoleto, caduco, que esto no servía para nada. Pero, amigo, cuando uno se pone en manos del Señor y le dice al Espíritu, guíame, y empieza uno a leer, profundizar y meditar en la palabra, ¿cómo ves que tu vida va transformándose? Entonces mi pregunta, Daniel, esta eh, última pregunta que quiero hacer para cerrar este estudio que tenemos en este primer programa es, ¿trabajan en armonía el Espíritu Santo y la palabra? ¿El Espíritu Santo puede sustituir a la Biblia? ¿Puede decir cosas diferentes a lo que está escrito? ¿O están en armonía el Espíritu y la palabra? Fíjate, Dios es verdad. Cristo dijo claramente que es la verdad y el Espíritu Santo también es la verdad. No hablará de lo suyo, sino de lo, todo lo que hayas recibido de mí, os lo hará saber. Hay una coherencia entre la palabra, entre la voz de Dios y en el Espíritu Santo. Y vivimos en un mundo donde se pueden manifestar muchas... Eh, man, podemos, vivimos rodeados de manifestaciones espiritualistas. Existe mucha espiritualidad. El caso es, y la clave es... Ojalá que sea la espiritualidad que viene del Espíritu Santo, uh -huh. de un Espíritu Santo que no es incoherente con la palabra que Él mismo inspiró, sino que todo vaya enlazado. Vivimos en un mundo donde te puedes encontrar personas que digan, yo he recibido una manifestación del Espíritu a la ley. Y al testimonio. ¿Cómo te lleva ahí? Eh? Claro, a la ley y al testimonio. Claro, una y otra vez te va a mostrar a Cristo y te va mostrando sus palabras. No existe incoherencia. Es como, es que está todo engranado, está todo ensamblado a la perfección para que funcione. Y de ahí la importancia de ver que realmente no existe un reemplazo y no existe una, una divergencia de autoridades, sino que todo va en la misma dirección. Y de ahí, eh, mira, nosotros no podemos juzgar los motivos pero sí que podemos juzgar la teología de una persona o de cualquier eh, persona que venga a manifestar algo al respecto. Uh -huh. De ahí la importancia de que siempre eh, nos sometamos al Espíritu Santo y nos daremos cuenta de que es totalmente coherente con la palabra. Entonces, si viene alguna persona diciendo, he recibido una revelación del Espíritu Santo y me ha dicho esto, esto y esto. Y vemos que es contrario a lo que la palabra escrita está en, en ella, es diferente a la Biblia, ¿qué tendríamos que hacer, pastor? Esta pregunta ya es pastoral. <laughs> Quizá un buen, una buena recomendación es que lo ponga por escrito. Lo que haya podido ver, vislumbrar, soñar o lo que sea, que lo ponga por escrito, analizarlo con detenimiento y poderlo ver. En la Biblia existen claramente mecanismos que muestran cómo poder saber la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso. Uh -huh. Sus frutos, a la ley, al testimonio, si se cumple lo que ha dicho, etc. Y es interesante porque la Biblia tiene un mismo hilo conductor y su artista. Antes lo decías, los símbolos, los elementos, en realidad coinciden de principio a fin. Entonces, uno detecta claramente, se, se detecta claramente cuál es la, la, aquella, aquella enseñanza que pueda estar en falta de sintonía con el conjunto. Y si aún así necesitamos ayuda, el Espíritu Santo ha provisto un don que tiene que ver con el discernimiento de espíritus, para saber si aquello que nos mueve viene de Dios o pueda venir de cualquier otra fuente el propio Jesús en el capítulo 5 de Juan, capítulo 5 de Juan versículos 45 y 46 dice, "No penséis que yo voy a acusaros ante el Padre. Hay quienes os acusan. Moisés es quien tenéis puesta vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Eso es. O sea que Jesús hace siempre referencia a qué? A la palabra escrita. Y se refirió en esta ocasión al Pentateuco, Moisés escribió los cinco libros. Y efectivamente, Él siempre hace referencia a todo lo que dice, a todo lo que hace, escrito está. Eso es. Luego entonces el Espíritu Santo y la palabra siempre van conjuntadas y no pueden contradecirse uno y otro. Tienen que estar en armonía. Muchísimas gracias Daniel por tu presencia aquí en esta, en esta televisión. Un placer, un gozo muy grande. Ha sido un placer estar contigo aquí profundizando en este primer tema, el Espíritu Santo y la Palabra. Aparte de los libros que nos ha recomendado nuestro amigo y colega Daniel, pues también quiero recomendaros uno por si queréis seguir y profundizar en el Espíritu Santo. El libro se llama como veis en pantalla, La venida de el consolador del héroe Frum. Es un autor que ha escrito muchos libros, pero este en especial es fantástico porque nos lleva a saber y a conocer más sobre la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y lo podéis conseguir a través de nosotros o dirigiéndose a nuestra editorial Safeliz que os lo podrá proporcionar. Os animo para que podamos estar en el próximo programa. Que el Señor os bendiga a vosotros y también a toda vuestra familia.